Bueno, mi gente, montese en que nos vamos. Nos vamos a dar una vuelta por el pueblo de San Sebastián en la noche de hoy, buen billar. Bueno, mi gente, salí para aquí, para San Sebastián, a ver un pedazo del juego de doble A entre los patrulleros de San Sebastián y Sidra. Esta gente se están jugando, como se dice en el béisbol, se están jugando la vida por la clasificación. Así que vine desde Aguada, bastante lejos, a dar la vuelta y hacer este video. Quise hacerlo de noche. La tarde de hoy estuvo lloviendo para el área de Aguada, de todos estos pueblos. Y una raya que no llovió para acá, para San Sebastián. Y por eso estamos aquí. Así que espero que se disfruten, ¿verdad? Que se disfruten este videito con mucho cariño en la noche. Que ya casi no puedo guiar en las noches, ¿verdad? Porque la visibilidad para mí, pues, es bien importante. Y pues no debo estar guiando de noche ya. Para colmo, pues no quiero tampoco usar espejuelo. Pues, pero nada, vamos a tratar de hacer este pequeño video, ¿verdad? Para ustedes. Así que voy a hacerle unos saluditos a Jason Cruz, a Oscar Solís, a Elba Soberal, juega Villal Elba y familia. También los saludos van para Melvin Vázquez, Félix e Hilda de Kissimmee, Santos y Lili, de la Florida. También a José Cruz y a Dailia Soto, también quiero saludar a José Rodríguez y a Capulino Guillermo González o Galvez, perdón, y Lizanska. Saludo, un abrazo a Víctor y a Ana Rodríguez, Víctor Cabrera, a Goni de Cabo Rojo, Robert Ortiz y Juan Feliciano. También vamos a ver otros saluditos por aquí, acá en papelillo. Tengo por aquí para seguir la marcha, ¿verdad? Quiero saludar a Noris Ortiz, Bernabela Díaz de Santo Domingo, juega en Villar, Guillermo Galvez, y a su vez se le envía saludo a Alan de restaurante El Pescador en Boquerón, Aníbal Ramos, Tony y Olga, Ani González, Jesús Bayona, José Seda, Aide Vélez y José, Aide Vélez y Tuti. Así que esa es hermana de Edwin Vélez. Y aquí y allá en el Bronx. También quiero saludar al primo de El Gallito de Manatí. Deja ver si consigo su nombre por aquí. Ok, no. A Chino Vélez y a Grisel. Ahora de momento pues no consigo el nombre de mi amigo allá en la Florida, Dios mío. Ese me mata. También a mi amigo
Rafael Rubén Diodonet, el sultán de Mayagüez, Don Damián Alicea, Nancy Gutiérrez, Ana González, Ceci Suárez, Julio Prat de Orlando, Zaida Rosario de Fort Lauderdale, María Rivera de Los Grises de Humacao y Azucarera de Yabucoa, Acamacho Fernández, José el Beato Rodríguez de la República Dominicana, José Montañez de Filadelfia, Luis Rivera de Chicago, Evelyn Rodríguez, Jacqueline de New York, Bernabela Díaz de la República Dominicana, Nori Ortiz de Puerto Plata de la República, y la gente amiga de Buffalo, de los Buffalo Bills. Saludos a mi amigo, el primo de José Miguel Clas, de momento, ay Dios mío, el nombre no lo tengo aquí, déjame ver si lo consigo. Ok, ya recordé el nombre. Don Jimmy, Jimmy Rosario Clas, creo que es Rosario, sí, es Jimmy Collazo, Don Jimmy Collazo Clas, es el primo del gallito de Manatí, así que todos están saludados, y los que están montados ahí atrás, tranquilos, no se empujen. Bueno, mi gente, estamos aquí, frente a la plaza de San Sebastián. Los cristales están un poco empañados. Espero que el video pues salga bien, lo mejor posible, porque estamos transitando por la plaza de El Pepino de noche, así que es nocturno. Aquí en la plaza pues hay algunas personas por ahí, así que unos traen sus sillitas y están por ahí lo más cómodo, que chévere. Hay un kiosquito también aquí operando de noche, y pues estamos pasando por aquí frente a la casa alcaldía. Y el archivo histórico de San Sebastián, y aquí de frente pues la iglesia católica. Aquí tenemos la iglesia, espero que salga un cantito aunque sea de ella. Un carro empujándome. Bueno, seguimos entonces transitando por el casco urbano del pueblo de San Sebastián de la Vega de El Pepino. La Vega, por la posición que está el pueblo, ¿verdad? En una vega. Y El Pepino son unas montañas por aquí que los rodean. Y de ahí pues el nombre de San Sebastián de las Vegas del Pepino. Estamos pues dando una vuelta para ir un ratito al juego de béisbol. Esto lo recorrimos hace poco a pie, por lo menos parte de esto, ¿verdad? Me estoy comiendo unos zorullitos. Que me compré aquí en el mesón. Y pues estamos dando la vuelta por el pueblo de San Sebastián. Aquí vamos a entrar a la carretera principal.
volver a entrar entonces al pueblo. Yo espero, entrar por la, ¿verdad? Por la, por donde se pueda entrar, que no, que la otra vez me cogió la policía, en un pedacito aquí en contra el tránsito, y precisamente estamos pasando, por aquí cerca del cuartel de la policía. Tengo que prender los wipers, ¿verdad? Porque pues la humedad del frío en los cristales pues empaña los cristales, entonces pues para que se vea un poquito mejor, de vez en cuando tengo que prender los wipers para no seguir prendiendo por ahí los defrost y todo eso. Aquí a la izquierda, ese hermoso building que ven ahí, es un museo. Esa casa perteneció a una familia. Y hoy día, pues, creo que es un museo. Así que mi gente, pues, yo les di la vueltecita por el paseo 24 de septiembre. Entonces, ahora sigo por ahí, estamos por la plaza, sigo por ahí para un ratito para el juego. Esto es un video, ¿verdad? Sacrificado, digo yo, porque no acostumbro a viajar fuera, ¿verdad? De la periferia de donde soy, ya que, pues, de noche, pues ya para mí las salidas de noche se acabaron. Así que espero que todo me vaya bien. Voy a entrar un ratito al juego, quizá un par de entradas. Y luego pues regreso a Aguada para subir el video, que lo hago con mucho gusto para todos ustedes, ¿verdad? Para mis seguidores de YouTube. Así que yo espero que me busquen suscriptores. Más para Lucas. Lucas ha tirado un par de videos últimamente. Así que espero que los vean. Denle like. A él le gustan que le den muchos likes. Y pues, si los ven, denle like. Porque ya tienen. Aquí está lo que fue un teatro, un cine. Ahora creo que es un colegio, el EDP College. Pues Lucas ya tiene 400 y pico de suscriptores. Necesitaría 600 más para cualificar para ser monetizado sus videos. Así que yo espero que ustedes lo ayuden, ¿verdad? Cada uno de ustedes compartan esos videos, y más si tienen hijos, ¿verdad? De la edad de él, Lucas lo que tiene son 8 años y ya pronto cumple los 9. Así que háganle ese regalo. Yo espero que lo sigan apoyando más que a mí, porque ya, pues a mí quizás no me queda mucho, pero él pues tiene un futuro por delante y yo se lo voy a agradecer en el alma todo lo que ustedes pues hagan por Lucas. Porque pues con algún chavito que él se gane, eso lo va a motivar a él a seguir, ¿verdad? Hacia adelante y en busca de un mejor futuro. Porque esos niños pues son el futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Y a través de ustedes, pues si lo motivan, vamos a tener en Lucas y en los niños como Lucas un buen futuro, ¿verdad? Para nuestro mundo, para nuestro
Puerto Rico, para donde, para el entorno donde ellos decidan vivir, ¿verdad? Decidan desarrollar su vida. Así que, pues, espero eso de ustedes. Ya estamos por aquí saliendo del pueblo de San Sebastián y vamos a ver ahora dónde conseguimos un estacionamiento, porque ya estamos casi frente al parque de béisbol, de pelota. A ver dónde yo me estaciono. Hay bastante gente aquí en el parque. Aparentemente hay unas guaguas de, me imagino que sean de ¿verdad? De juncos. Voy a hacer una derecha aquí para ver si me puedo estacionar aquí en el área del despaseo sin que la policía, ¿verdad?, moleste mucho y venga a dar boleto. Yo creo que aquí estamos bastante bien. Estamos por aquí ya en la cercanía del parque. Quiero que vean esta hermosa fuente. Y vamos a ver qué dice aquí. Bueno, aquí dice San Sebastián de las Vegas del Pepino. Y esto es una fuente, como pueden ver, muy bonita. Esto le quedó de show. Y aquí vamos ya, vamos cerca por aquí ya del estadio. Este estadio bastante nuevo, reciente, yo creo que no tiene muchos años. Vamos a buscar la mascarilla, mi gente, que se me quedó. Después que estaba allá en el estadio, la recordé. Porque vamos a buscarla porque no hay apuro. Bueno, ya busqué la mascarilla en este ratito. Y ustedes no se dieron cuenta. Pero este es el estadio Juan José Tití Beníquez. Un exjugador de béisbol, tanto aficionado como profesional. Jugó para las Medias Rojas del Boston. También jugó para los Rancheros de Texas. Y no sé si en algún momento estuvo con los Yankees. La verdad no sé si al final de su carrera también estuvo con los Yankees, no estoy seguro. Pero es de aquí, del pueblo de San Sebastián, y el parque lleva su nombre, ¿verdad? Thank you.
Mi gente, estamos metidos en el dugout de los jugadores de San Sebastián. Así que estamos en un sitio prohibido, pero vamos haciendo esto para los seguidores de béisbol, ¿verdad? Vamos a subir para arriba, no para abajo, y seguir grabando en alguna esquina por ahí. Thank you.
Seguimos aquí en el estadio Juan José Tití Benítez de San Sebastián, presenciando el juego entre Patrulleros de San Sebastián. Atrás foul y usted no va a hacer de foul. Y el equipo de los Mulos de Juncos en el estadio Juan José Tití Benítez, que es el pueblo de Las Vegas del Perú. Tiro primera, quieto. Bater de foul, bater siempre para adelante. Visite el pueblo de San Sebastián de Pepino. Por los Mulos de Juncos, con el número 15.
le pasó por segunda base, la coge este, el tiro primera y fuera el hombre. De segunda a primera, el primero de Lin. Ha quedado de turno por los Burros de Juncos con el número 26, Jeffrey Domínguez. Estamos presenciando el juego en el estadio Juan José Tití Benique de San Sebastián. El juego empate a una. San Sebastián y los Mulos de Juncos. Buscando la clasificación para el carnaval, para las finales del carnaval de campeones. Aquí tenemos el nombre grabado, ¿verdad?, de la legendaria estrella del béisbol aficionado, René el Búfalo Acevedo. Cortesía de las celebridades del béisbol AA.
batazo por primera base. La coge este sin asistencia y es el segundo out. Yelín. Y usted no bate de out. Bate siempre adelante. Comprando en transporte. Y agregado. Extraviado, la bola pista de hit. Ahí pista primera, sigue para segunda, se revira cuando le da el tiro rápido a la segunda base. Ancla en primera base, el bateador. Y con dos juntos, hombre en primera base. Suerte dando para el Rifle. Tres pasos atrás y la captura para el tercer out de Lee. Thank you.
Cuadrangular el batazo, la bola se va elevando y la bola se llevó la vera con el left field, con la banda de los 310 pies, home run y el juego 2-1 arriba a los Mulos de Junco. La voy a estar guarda caliente, ¿verdad? No, no, apágalo y bójale 10 segundos atrás. Edítalo. Bueno, mi gente, creo que termino el video de hoy aquí en el parque Tití de Nique de San Sebastián. Mucho público aquí en la noche de hoy, viendo un juego decisivo. Del San Sebastián se eliminaría y Junco pues estaría con vida en el torneo, la temporada de el 2021. Así que mi gente, los dejo entonces, será hasta la próxima. Espero que les haya gustado este videito, ¿verdad? Lo hago con mucho gusto. Como siempre, este es su amigo Chuito Valle de Aguada, transmitiendo desde el parque Juan José Tití Benítez de San Sebastián. Que pasen buenas noches. Bueno, mi gente, buenas noches. Espero que el video de la noche, ¿verdad? Y los que me acompañaron haya sido de su agrado. Ya nos vamos a recoger. Vamos para Aguada. Y la gente de Junco, pues, bienvenido al oeste, ¿verdad? Sabes que
la fanaticada es lo más importante en los juegos, ¿verdad? Tanto de béisbol como en cualquier deporte. Así que mi gente, espero que se suscriban a mi canal y será hasta la próxima. Aquí el Coliseo de San Sebastián, Luis Aymat Cardona. Aquí lo tenemos. Y bueno, mi gente, suscríbanse. Gracias por la sintonía, se les quiere. Como siempre, su amigo Chuito, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa. ¡Chao!